Vienes de dos personas extremadamente talentosas. Gracias. Tu papá, don Cuthberto Pérez, hey. La señora Aida Polanco. Ah, que la conoces y bien. Y bien, la conozco muy bien. No, también. Yeah, no. Yeah. Somos amigos, no tanto. Sí, sí. Y este, pero bueno, ella una gran bailarina sí. del ballet de Amalia Hernández. Y él, el fundador y creador del Mariachi 2000. Así es. Lo primero que te quiero preguntar. Hey. ¿Tu papá fundó el Mariachi sí. en el 2000? No. ¿O por qué le pusieron 2000? No, fíjate. ¿O era un chingo? ¿Qué pasó? Fíjate que no. Muchos años atrás lo hizo. ¿Por qué le puso 2000? De verdad, nadie sabemos. Porque decíamos 2000, ¿por qué? Pues decía, porque se va a acabar el mundo en el 2000. Entonces vamos a llegar al fin del mundo. Y así, siempre decía, tenía una respuesta siempre que ninguna era seria. Ok. Ninguna era una. Ay, qué raro, que le habrás heredado, ¿no? Eso y el estado etílico. Ay, no, sí. Tú nunca has tenido un problema con el alcohol. No, gracias a Dios, pero mira, ahora que estoy jurada, me estoy dando cuenta de lo alcohólica que soy. ¿Ah, sí? Pues sí, porque dices, Diosito de mi vida, o sea, no es posible que te estás comiendo unos frijoles y no tienes un tequila. O te estás comiendo un pescadito y no tienes un vinito blanco. O te estás... Sí, te das cuenta. Cuando dejas de beber, te das cuenta de lo mucho que bebes. Ok. Y sí, soy alcohólica pasiva. ¿Pasiva? Pasiva, pero soy alcohólica. ¿Te has puesto una de buró? O sea... No, fíjate, no. No. No, porque aparte, bendito sea, yo soy barata. O sea, no pisteo mucho, salgo barata. O sea, dos, tres barato? Copas. ¿Qué pasa? No. No. Que si tomas, o sea, acuérdate que soy carpera y te puedo destruir. No, si me puedes dar la vuelta. No. Y yo también te la puedo dar a ti. Pero... No, porque nunca me he dejado. Ni me dejaré. Uh-huh. Bueno, nos quedamos en tu papá. Ajá, mi papá. Entonces, le vamos a poner el mariachi 2000. No sé por qué 2000, no sabemos. El señor filarmónico y asista la pero amante del mariachi, él, con ofertas de trabajo en muchos lugares del mundo, me acuerdo que lo último que a mí me sorprendió fue que lo habían, invitado a dirigir una orquesta en Alemania, que me acuerdo que hasta mi mamá así de, yo dije, yo no hablo alemán, o sea, yo estaba chiquitillo, y dije, yo no quiero la escuela en Alemania, y mi papá de verdad se debatía entre qué hacer, y le ganó el mariachi. O sea, de verdad, la música vernácula le hacía muy feliz. No, bueno, y además quiero decirles, o sea, imagínense nada más de qué mariachi estamos hablando, del mariachi 2000 de don Cuthberto Pérez, de que hicieron los arreglos de la Bikina, de que hicieron los mejores, pues era el mariachi Luis Miguel, o sea, sí. Pues el artista más famoso. Si tienes menos de 20 años, googlealo, mijo, porque de verdad, esto de la generación Z ya no sabe de qué estamos hablando. Del país, o sea, imagínate, el artista más famoso del país más cercano al mariachi, con él pudiendo contratar a quien sea, contrató al mejor, sí. Que el mariachi 2000, bueno, sí. Que sigue siendo. Sí, y, y tu mamá, bailarina de Amalia Hernández, exacto. Nada más, ¿no? Sí, o sea, ahí tenía se mucho México, ellos. Mucho. Se conocieron en el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández justamente porque mi papá era el director musical, mi mamá era primera bailarina. Una vez estaban de gira en San Diego, mi mamá necesitaba a alguien que la llevara a Tijuana y no las dejaban salir solas a las bailarinas. Decía, si vas con... O sea, en bola, no los dejaban salir solos. Entonces empezó mi mamá, dice que en el hotel, a decir: ¿quién va a Tijuana? ¿Quién va a Tijuana? Así con esta voz, porque ya sabes que mi mamá habla así, ¿no? ¿Quién va a Tijuana? Muchachos, ¿quién va para Tijuana? Empezó, perdón a los de audio. Entonces ya salió Cuthberto de su cuarto, así de: yo voy, güerita, voy para Tijuana. ¡Ay, nos podemos ir juntos! Y se fueron juntos, llegaron a la casa de una tía. Y en cuanto salió la tía, fue así de: ¡ay, yerno! Y mi mamá: no, ¡ay, pásale, tengo unas cervecitas! Y ahí valió madre, porque dijo, Cuthberto, se le olvidó a lo que iba mi papá Tijuana, se empezó a pistear con la tía, y luego aquí estoy yo, ¿no? No más es. Que nada. O sea, de las cervezas dijeron, aquí somos y vamos. De las cervezas, pues más bien, el Cuthberto dijo, de aquí soy. Si la familia pistea, a mi mamá no le importaba. Dijo, vámonos. Y aquí estoy. ¿De chiquita vivías en un rancho de tu abuelo? ¿O estuviste viviendo un poco? Mira, muy en pueblo, o sea, en Guasave, Sinaloa, estuve, pero muy chiquita, muy pocos años. O sea, a los 4 años, 10 meses, yo ya estaba aquí en México. O sea, yo nada más fueron mis primeros 4 años de vida. Sí, muy de rancho, muy de pueblo, muy, muy bonito. Muy bonito. Yo sí sé que la leche viene de una vaca, no del refrigerador. Okay. Como muchos niños de aquí, de la Ciudad de México. ¿Tomabas leche bronca? Fíjate que muy poquito, porque tú sabes mi historia de que me le prendía la ubre de una vaca. No, la ubre. Lo que pasa es que... O sea, la chichi de la vaca. ¡Ay, pues voy a! Mira, el Tepeji del Río, el Javi, es el abuelo, pero por otro lado, tenían un rancho con vacas y todo lo demás. Entonces, fuimos a quedarnos ahí y siempre llegaban... todos los nietos del don Juanito, que era el que ordeñaba las vacas, y llegaban con una taza con chocomil,
y le pedían leche cuando estaba ordeñando y les llenaba la taza y yo llegaba con mi taza y decía, no, no, la niña de la casa tiene que tomar leche de la casa. Y yo decía, ay, son mis vacas, ¿sabes? Son mis vacas y yo quiero tomo leche. Y nunca me dio. ¿Nunca te daban? Nunca me... No, porque yo tenía, supuestamente, pues porque la tomaba hervida y mi panza no sabía de leche bronca. O sea, sí bronca, pero hervida. Sí, sí, o sea, es que una vez que ya sale, ya... Exacto, y un día me levanté antes que mi mamá, antes que mi madrina, antes que todos, y me fui justamente donde estaban las vacas y me le prendí a una vaca de la ubre porque dije, ¿por qué yo no voy a tomar leche de la vaca? O sea, ¿la agarraste? Ah, ¿cómo no? Ah, yo sabía ordeñar. Ah, sí, okay. Ordeñar. Entonces, agarré y juin, le di el jalón y sentí, o sea, de verdad, mi boca recibió. O sea, ¿directo de la ubre a tu boca? Sí, así, ja, el churro. O sea, no, le, no, no mamé. Lo que quieren saber es no mamé. O sea, no mamé, ordeñé y cayó el chorro así, como cuando a los gatos les echan chorro de leche. Como a los gatos les echan chorro de leche. Nunca has estado en un establo y que el señor esté ordeñando y que se pongan los gatos. En fila se ponen los gatos y empiezan a echarles así, cuí, 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 y les atinan a los... Y todos los gatos, ña, 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 así, y les da el chorro. Solo en la película de los Aristogatos vi eso, o sea, jamás en mi vida he visto eso. O sea, ¿quién de ustedes, por favor, que está viendo esto, por favor, denle like y síganos y suscríbanse? Bueno, gente, ¿quién ha visto una vaca enfrente con que le dan de comer a los gatitos? Está raro eso. No está raro, en los ranchos pasa. ¿Chupaste o no chupaste la ubre? No chupé la ubre, solamente jalé... Uy, me cayó una cosa caliente, espesa, que tenía como, hazte cuenta, como si le hubieran puesto orégano del pozole. O sea, tenía unas cositas así. Me quedé con el buche en la boca así de... Entonces, ¿sabes qué dices? ¿Chin, qué hago? Y me dices, ahora tragas gordo, pues ni modo, ¿no? Me acuerdo que me lo tragué, me quedó el paladar y los dientes grasosos como por una semana. Me enfermé, como no tienes una idea. No, nadie supo por qué. Digo, las que son madres saben, porque también a las mujeres les pasa. Sí. Pero para los becerros es muy importante el calostro para que crezcan. Entonces, siempre, antes de ordeñar una vaca, traen al becerro. Ya después lo aprendí, ¿para qué? Traen un becerro. Ah, para que le saque todo el calostro. Para sacar el calostro. Entonces, así, a las cuatro, lo que tragué fue calostro. Ok. Luego tus papás te llevaban mucho a Bellas Artes, que siempre me has platicado eso. Porque era mi patio. Imagina, a ver, cuéntame lo de Bellas Artes, porque esto está increíble. Bellas Artes, Ciudad de México, imagínense. Y la niña, Dalila, ahí, corriendo feliz. Y todo. Con calostro, sin calostro, pero ahí feliz. Sí, la verdad, tuve una infancia maravillosa. Primero en Sinaloa, muy maravillosa, muy... muy bonita, y luego llego a México. Al principio la medio pasé mal porque pues no es la misma que allá te abren la puerta y sales corriendo para donde quieres. Claro. Y acá pues todo cerrado y no puedes salir, y la casa y la era escaparme para ir al parque. Y mi vida se cambia a acompañar a mis papás al trabajo el fin de semana. Claro. Y me iba a Bellas Artes porque mis papás trabajaban en Bellas Artes. Entonces fue mi patio toda mi infancia. Si habían exposiciones, me metía a las exposiciones. Si habían... Luego veía ensayos de ballets como el Bolchoi y tenía la oportunidad de ver los ensayos de ellos porque unos se presentaban en la mañana y otros se presentaban en la tarde. Y entonces, de verdad, era... Fue muy bonito. Fue muy gozoso. ¿Conocías bien el recinto? O sea, sí, el edificio. Solamente una vez me perdí con un amiguito. O sea, ¿cuántos años tendrías? Híjoles, habríamos tendido unos 7, 8. Ay, no, juez, esa chiquitita. Chiquitillos, imagínate. ¿Lloraste? O sea, les digo, llegó un momento donde entraron así. No era muy llorona, no era muy llorona, pero sí, sí estuve anadita. O sea, era de esos que estás así de, no tengo miedo, pero yo creo que sí nos vamos a morir. Sí fue de susto. Claro, fue que están bien chiquitos. ¿Te regañaron cuando te encontraron? Mi papá sí se enojó mucho, porque mi papá se enojaba de que yo no fuera respetuosa con el recinto. Mi mamá así de, ¡ay, ya déjales, niña! ¿Y cómo decía tu papá? No, Cuthberto no decía nada. No, Cuthberto, yo lo veía que se callaba y yo decía, ya valió. Es que imagínate también todo lo que estabas ya hablando en serio, y esto así se dice, porque realmente mamaste arte, o sea, mamabas muchísima cultura en todo momento, porque es lo que te hace crecer como persona, tener esa cultura que tienes, porque además, les voy a decir una cosa, ustedes ven a Dalila siempre echando relajo, divertida y tal, pero además es súper, no, es súper intelectual y le sabe de todo, porque realmente creciste en todo eso, y te gusta también, porque es una mujer muy preparada, y es una mujer muy, eres una mujer súper profesional, súper, oye, de adolescente, ¿cómo fuiste? Ya después, o sea, ya Bellas Artes, termina tal. Nada más te quiero hacer otra pregunta. ¿Me estás fichando? No te estoy fichando. ¿Por qué? Ya. No, pero o sea, es que como odio, ya vi cómo estoy hablando. Fichen, ya saben que yo odio que me fichen. Empiezo yo a escuchar mis decibeles y cuando ya empiezo a hablar más agudo y a dar de gritos, entonces donde digo, ya tengo que bajarle a la música. Están buenísimas, ¿no? Está bien. Háganse una malteada en su casa. ¡Ah, no!
¡No! ¡Gracias, cupo, muchachos!